¿A dónde tengo que mirar? A mí. Ah, bueno, menos mal. No, no. Eso es lo mejor de todo. Bueno, eh, Gustavo, eh, tu trayectoria es muy extensa, pero bueno, empezaré con una, una afirmación que decía eh, Fernando Zobel en uno de sus textos, que dice que, eh, bueno, Gustavo no tiene un estilo, pero sí que tiene un estilo de pensar, que siempre sabe lo que hace. Es decir, el collage, por ejemplo, no lo utiliza de forma casual, arbitraria, sino que ya elige el objeto porque sabe lo que quiere decir. Um... O me creo que sé lo que quiero decir. Pero sí que primero va un poco la búsqueda de los conceptos, cuando los tienes sí que aparecen muchas técnicas varias. ¿no? Un, poco la, un poco la inversa de algunos artistas que dicen que primero está la obra y luego hay, se crean los conceptos. ¿no? Eh, primero la obra y luego los conceptos. Primero hay la creación de la obra, que no se sabe bien. Bueno, si hablamos del informalismo, que es... Luego, bueno, es como el crítico y el artista, ¿no? Primero el artista crea y luego eh, la crítica eh, especula un poco sobre la obra. Yo quiero saber si usted, eh, bueno, eh, que me hable un poco de, de la frase esta que dice Fernando Zobel, ¿no? Si realmente, pues que no sé... Yo, yo creo que hay de todo. Hay, sí. hay cuadros que he hecho que obviamente antes de empezar a hacerlos tenía que saber exactamente lo que quería hacer porque incluso tenía que de, formas no solamente rectangulares, sino un político y tenía que saber las medidas para encargar los bastidores a los carpinteros. Luego tenía que creerme lo que quería hacer exactamente. Luego tenía que figurarme antes lo que quería hacer. Y hay otros, bueno, de hecho de empezar como hay otros pintores empezar. a... hacer un cuadro y sin saber lo que es y luego ya saldrá eso que dicen la hoja en blanco yo creo que de ese creo que no he hecho ninguno no lo sé pero en fin quizás se haya hecho también Um, usted, bueno, eh, la profesión primera que tuvo, bueno, bueno, digamos que era ingeniero forestal, empezó en, te, en, en Teruel y, bueno, en aquel momento, creo que en los años 50, 52, eh, hizo una primera serie de, de, una serie de láminas de botánica. Vino un poco... Sí, pero eso no, eso no tenía que ver nada, por ejemplo, Francisco Calvo Serrayer, uh -huh. cuando eh, fue comisario de mi exposición en el Reina Sofía, no sé si conoces el catálogo, seguro eso, y tal, uh sí. reina Sofía. Él sí. no lo consideraba como obra de arte, y yo tampoco lo hacía yo como obra de arte, lo hacía como lámina de botánica, es otra cosa. Eso sí, procuraba que fuesen los más artísticos posibles, y, y además, al hacerlo así, eh, ocurría que eh, que en ciertos elementos bueno, te tenía que sugerir el resto de lo que era la lámina de botánica, quiere decir eh, la, eh, los troncos y todo eso pues por los, la forma de cortar eh, el tronco mm, la, o, sí, o la ramita donde salían las hojas, etcétera, sugerito. Lo digo porque eso en otra lámina de botánica yo no lo he visto, no creo que nunca. Pero eso no quiere decir que para mí fuesen creaciones artísticas. Lo que pasa es que eso lo hacía por otro orden, lo hacía para resolver el problema que me encargaban, que eran láminas de botánica, de verdad, para un libro, la flora forestal de España. Nueva edición de una eh, edición de esas monumentales del siglo XIX, eh, aparatosas con unas alas aparte, a tamaño natural, etcétera, etcétera, y que se había agotado pero yo lo hacía para cumplir eso. Ahora bien, se, se incorpora incluso en el catálogo de este del Reina Sofía, porque eso ha sido un contacto con la naturaleza muy estrecho que he tenido, que ahora cuando está de moda el ecologismo y todo esto, tal, pues es que eso para mí es de risa, porque es que yo lo he practicado hace 50, 60 años, ¿no? Pues el contacto con la naturaleza puede eh, luego... Eh llevar a, a, a ese interés por el, el material, así como se dice, eh, por su significado, bueno, de, en sí, su existencia de la, del material de la naturaleza, que luego lo trata... De, bueno, de... yo he hecho un paisaje que en, a, a, me parece que a, habréis oído hablar del, no sé si era barcelonés, vivía en Barcelona, Juan Eduardo Cisló. Uh -huh. Juan Eduardo Cisló escribió a Cuenca en el año cincuenta y tantos. Mejor dicho, escribió a una... esta librería con una mini carta en que decía que no en un sitio tan pequeño me conocerían y que me entregasen otra carta que había al lado cerrada. Y efectivamente pues eh, eh, me la dieron. Y en la carta cerrada decía que eh, le interesaba mucho algo que había visto mío publicado, me figuro que en horribles condiciones en aquella época, y que le contestara una serie de preguntas, en resumen, pues entre las suyas y las mías, pues yo creo que tengo guardadas unas 70 cartas. Y, y entonces, las, la, primeramente íbamos hablando de, de lo que hacía, lo que hacía yo al principio al principio la di diríamos ya de lo que se pode, otros dirían épocas abstracta, no eran épocas hasta eran paisajes que se podía llamar que decían en aquella época de área limitada es decir que el tamaño de lo representado tenía el mismo tamaño que la representación pero entonces eran elementos era, naturales No, eran pues en cuenca que que hay tanta roca, pues era un trozo de roca con los líquenes con eso. Ahora, eso es eh, eso que podía para la gente parecer abstracto, realmente era un paisaje con con el máximo de detenimiento, ¿no? En ese plan. Y eh, es más eh yo lo hice luego con soporte de arena, que lo inventó Tapi, ya creo que había colocado arena en aquella época, cincuenta y tantos. ¿sí? ¿eh? Los muros. ¿Eh? En ese plan. Y, y, lo, y con los procedimientos que ocurrían en la naturaleza, es decir, con chorreados, todo eso, pero chorreados naturales, no salpicaos, que es otra cosa. Es decir, que pues, inclinaba el cuadro, lo que fuese, en ese plan. Y luego los llevé a una galería que estuve en París por primera vez, cincuenta y tantos, y se empeñó a lo que llevara algo que vieran. En vez de llevar una foto, lo que hice fue unos cuadros muy pequeños, poco más que ese libro, y enseñárselo. Y me acuerdo que René Drouin, 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 que luego me he enterado que estaba en relación con el famoso, posteriormente, eh, Leo Castelli, al cual he conocido, y, y me dijo dos palabras que me influyeron bastante. Y dijo: Trophysic, demasiado físico. Y entonces, pues es cuando empecé a meter el tampoco era el metafísico en el sentido estricto de la palabra metafísico pero bueno ya en, empezar con en, en las áreas vacías al lado de lo físico etcétera etcétera que eso ya no es naturaleza una vez dijiste que eh, el arte podía ser totalmente espíritu no algo así totalmente no puede ser porque tiene que estar la materia que lo soporte uh -huh. lo que pasa es que puede aludir aunque eso del espíritu queda muy claro lo que es Sí. yo en intento que alguien explique me, en los eso de ciencia tal ese orden de, otros dicen que no existe nada pero algo existe en el sentido de que lo notas en los comportamientos de la gente no sé si a eso se le puede llamar espíritu y tampoco a diferenciarlo si el espíritu es una cosa que la quitas de la materia eso está que no sabemos nada. ¿De aquel espíritu romántico que encontramos a...? En es Friedrich, que eso es, es, ese espíritu romántico lo podéis a lo mejor traducir, como diría nuestro presidente, talante romántico. Um, se dice que eh, un poco eh, tu, tu obra, bueno, bueno, se dice que la poética de Gustavo es un poco entre la ironía de Duchamp, ¿no? y la, digamos, eh, la seriedad de Mondrian en cuanto a construcción de nuevo lenguaje. Sí, o sea, y... Eso que he dicho, de, que de Picasso no es moderno, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí. Aquí tenemos una obra, por ejemplo, que se llama El icono para meditación, uh -huh. que bueno, pues sí que podía estar un poco entre la ironía de, de Duchamp, ¿no? un poco el fin del sí, arte. Sí, pero a la vez sí, ¿no? está totalmente alejado de la intención de Duchamp. Aunque yo digo, le tengo mucho respeto por, por, precisamente por eso, porque ha aclarado mucho pues, pues ese aspecto, ¿no? De, de que el arte puede ser otra cosa. Yo no digo que sea, pero él dice que puede ser. Yo creo que, en teoría, el arte puede ser lo que sea. Bueno, yo no sé si conoces eh, el texto, está publicado en esos libros que que están textos míos, no sé si conoces escritos y di, diálogos y escritos, ¿no? de pretextos, editorial pretexto uh -huh. En que están hay ahí, ahí de original una entrevista que me hicieron de ¿cuánto? de 5... de veinte horas. Uh -huh. Cuatro domingos, cinco horas, cada domingo. Y luego no concentrada, sino quitada. 19 horas y dejado lo esencial de la entrevista. Y luego todo demás escritos y está el el texto de pues de la de mi discurso en la academia en que ya se titulaba El arte víctima de sus teorías y de su historia. Um, o sea, a mí me interesan dos obras de, de, de su trayectoria una es la que está influenciada mucho por los un libro que vio en Nueva York en sesenta de, de de Basilius que trata de una obra que un, un libro que vio en Nueva York que hemos estado hablando antes de la, de, de unas láminas que se dice que bueno que eran ...un ayudante de Tiziano... Bueno, eh, ...que trataban la anatomía del cuerpo... ...unos dibujos que les, luego usted... Eh, ...dice, bueno, un, alguna entrevista dice que... Eh, esta, ...esta serie de, de obras que salieron de este libro... ...es una de las obras que más satisfecho ha quedado... ...por sí, un poco sí, la condición sí, o ...y sigo pensando habla. mismo... ...ahora, lo, lo que hay que entender... ...que creo que se entiende... ...pero algunos no lo entienden... ...porque esas obras les da así como miedo en el sentido de que el esqueleto o tal, para la gente corriente es como un símbolo de la muerte algo así. Yo no lo uso en ese sentido. Lo, lo uso en el sentido de humanidad. Es decir, que no tienen cara para ser fulanito y menganita. Uh -huh. Y entonces, pues, pues al, al no tener esa cara sirve para todos, ¿no? En ese sentido. Y es como símbolo del humano. Y aparte ahí también, bueno, eh... A partir de, las, de los dibujos trata la, un poco la ambigüedad de, de, de lo que es el bueno el mar, lo que es el... Bueno, digamos que esta obra se condensa bastantes preocupaciones suyas, Claro, ¿no? claro, pues por eso digo que, que me parece que como conjunto es de lo mejorcito que yo he hecho. Después hay, hay otra obra que creo que en 1971 deja de deja de, de pintar, bueno, o, o pinta menos porque se dedica un poco a la escultura pública Sí, y todo es esto. que claro, ese es el... El inconveniente que tienen, porque está hecho el catálogo razonado mío, pero la publicación, como voy cambiando, si se hace por ejemplo uno de pintura, pues resulta que parece que en ciertos años soy tonto porque no hay nada. Si se hace de escultura, pues lo mismo. O sea, no quiere decir que no estuviera pintando, sino era problema de, de edición, de catálogo, de estudio, de, de, de... Es que la falta de años. No, de lo que se que dice dedicarme que... a una cosa o la otra. Sí, porque vino eso pues es que yo al principio no pensé ser escultor y luego pues la primera escultura que hice pues fue porque me encargaron un mural grande en la estación en la estación como es de recepción, no sí, sé, de satélites artificiales, eso de las grandes antenas circulares y todo eso. Y a mí me parecía que era un edificio tan bonito que hacer un, un mural era estropear el, 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 el espacio. Se lo dije al arquitecto, tenía mucha confianza. Y dice, tienes que hacer algo ya porque está en el proyecto, y si no, no se puede terminar el proyecto, está el dinero de, dispuesto. Y digo, bueno, pues entonces, porque en, en el patio que se ven las antenas y todo eso, hago una escultura, se me ocurrió que no había hecho nunca en que, por la forma, aluda al Observatorio Astronómico de Jaipur del siglo XVIII, que lo no conocerás, que son como escaleras, tal, no sé qué, y, y es bonito que a través del arte, enlace la técnica actual y la tecnología actual, con, el, con las investigaciones hindúes del siglo XVIII, y es un buitrago aquí en la Sierra de Madrid, me pareció muy bien, hice la primera escultura voy ya la segunda. Ta, ta, ta. O sea, que antes me comentabas que el tema de relacionar la ciencia y el arte. Es, bueno, es... bueno, a mí me ha encargado eh, el Instituto el de España, que es la reunión de las Reales Academias de España, eh, que diera una conferencia que a mí no me ha gustado, pero pues, hice lo que pude: de relacionar sobre el arte y la ciencia hice lo que pude. ¿Y qué piensa de esta relación? ¿Qué pudo hacer al final? Pues prospecto? que no hay casi relación, porque hablé al final de, de la ciencia con la materia que sirve para hacer la base del arte, eso que luego puede tener el espíritu o no, uh -huh. pero la materia, claro, es, 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 es se puede estudiar científicamente, pero luego se escapa lo otro, tal, ese plan. Bueno, entonces eh, lo... puede haber un arte cuyo tema sea de tipo científico el tema pero al final mmm, la ciencia no resuelve nada al arte y el arte la ciencia tampoco ¿Eh? pueden ser bien pero eh, eh, no pasa nada sueltas y la junta así es como una explosión como el famoso creo que es que no, ¿No? ese soneto, ¿no? En que habla de polvo, hablando del final de uno, del evento, polvo, pero polvo enamorado. Claro. Es otra cosa, ya, totalmente explosiva. Lo que hacen dos palabras, ¿no? Dos elementos claro, juntos y el contraste claro. y las tensiones que provocan. Eso provoca. se puede hacer en, en, en pintura. Y sobre todo eso es lo que yo busco con el collage. El con... No. las claro, tensiones los, claro. los significados que crean estas combinaciones claro, a, a las conjunciones de cosas que antes no las juntabas antes de, de antes no, de juntarlas tú a el colas no iban ah, claro, claro. Claro. O esa construcción de nuevos significados claro, o, o, o de transmisión de significados claro, a través de claro. las diferentes yo por ejemplo he usado y he hecho colas con elementos figurativos digo elementos no el colas pero elementos figurativos, comparados en la tienda esta de páginas allí en Nueva York, en que eran sentimentaloides, es decir, lo sentimental al grado sumo, es decir, lo, lo más denostado por el gran arte, ¿no? Pues a un perro salvando a un niño de ahogarse, una cosa de ese tipo, ¿no? Pero eso metido en una construcción geométrica. Y es Ajá. otra cosa. Total. Y la construcción geométrica también. Porque lo ha hecho la misma persona. La construcción y el colocar la otra cosa allí al lado. Y entonces el, el cementaloide se transforma totalmente. El se significado transforma también, claro. Por algo... Claro, sí, porque depende... forma parte de, de la geometría, valga la frase. De la persona que, que inventa la geometría también hace eso. Gustavo, estábamos hablando un poco de la ciencia y el arte. Sí que en la ciencia hay la obligación de neutralizar el yo. Eh, sí, que le interesa, sí que le interesaba una vez cuando surgía en los años 60 todo aquel tema de el, el, el la nueva objetividad en el, en, el, en, el, bueno, en el nuevo realismo, o cuando nacía el pop y todo esto, que realmente el arte, digamos, a través de la impresión y todo esto, se, se frivolizaba un poco, se frializaba. Eh, ¿Eso le interesaba de alguna manera? De alguna Yo, las teorías sobre el arte, no me han interesado nunca. Vamos, yo lo he dicho por algún sitio, ¿no? Que yo no he querido ser moderno. Porque, no porque no quiera ser moderno, sino porque no se puede querer ser moderno, que es otra cosa. Es decir, uno o es moderno o no es moderno. Y si no es moderno, aunque quiera ser moderno, no serás moderno. Entonces yo lo que he querido es ser verdadero con relación a la circunstancia. Y eso es ser moderno siempre. La circunstancia temporal. Claro, la que me ha tocado mm. vivir. Porque claro, yo no puedo estar en relación con la ciencia del siglo XVI, por deslumbrante que fuera en el siglo XVI, ni con la ciencia del siglo XXIII que no tenemos ni idea de cómo va a ser. Mm. Es decir, con relación a mi circunstancia. Y eso, pues yo creo que es ser moderno siempre, constantemente ser moderno. Es de otra forma... Lo que pasa es que queda muy antiguo de palabra, es lo que se decía ser honesto, que ahora no se usa nunca, ¿no? pero nos entendemos, ¿no? Entonces, honesto con la cabecita, claro. Entonces, eh, también, eh, bueno, las, exp las exploraciones también tienen que ver. A mí el... lo que pasa es que la ciencia me interesa muchísimo, de tal forma que yo prácticamente no leo novelas. Porque no me interesa lo que le pasa a nadie, aunque sea existente, si se casa, si no se casa, si se va, si viene y todo. Y si encima es de, de mentiras, pues, pues, pues no. Bueno, yo ya sé que la novela no es eso solo, que estás aprendiendo otra serie de cosas. Pero como tengo poco tiempo de, de, con todo el lío que estoy metido, pues si leo ya libros, prefiero leer libros de ciencia. Ahora, me he hecho amigo de este... Eh, Manuel eh, eh, Sánchez Rón, que es de la Academia de Ciencias, de la Academia, la Real Academia de la Lengua también, científico, y sobre todo dedicado científico a la divulgación científica, pero de altísimo nivel. Y, y me provee de libros. Yo estoy, por ejemplo, empeñado y tengo ahí, me, donde, eh, en unos libros tengo ahí, la, la historia de la física cuántica. Y me la estoy leyendo poquito a poco, porque claro, no puedo leerlo de prisa, pero no logro saber, intuir lo que es todo eso de los cuantos y todas esas cosas. Pero me, eso me interesa muchísimo más, sí, sí, sí. Y luego cuando 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 entra en su ambiente artístico, ¿eso desaparece claro. o forma parte de, no, de, un, no, eso de está un pensamiento dentro, intrínseco? No, eso está ya dentro, digamos, del cuerpo, del alma, de lo que tú quieras decir, del, del total. No, no es que luego lo... Eh, específicamente sale, no, puede que salga, pero es inconsciente. Yo siempre he dicho que en, en arte confío muchísimo en el inconsciente. Uh -huh. Es decir, porque eh, uno es consciente de lo que quieres hacer, pero no eres consciente de lo que haces sin darte cuenta. Y que en el arte es, mm, muchísimo. Por ejemplo, tienes una equivocación técnica eh, haciendo un cuadro. Está un chorreón de una pintura no previsto y, y puedes de un cuadro, lo deshace, lo que sea, eh, prescindes de él. Pero puede ser que ese chorreón de pronto dice: Uy, pues esto tiene aprovechamiento, valga la frase. Claro. Y entonces tienes que adaptar el cuadro, y por eso ese cuadro no sería de los previstos, para que el chorreón sea tema. Sí, claro. en, en ese plan. Bueno, pues eso es la, la cuestión. Eh, quiere decir que es inconsciente. Yo confío mucho en el arte en lo inconsciente. Y en el inconsciente está metido todo lo que te ocurre en la vida: lo que has aprendido, los libros, los viajes, los cariños, las sí. educaciones de los amigos, la tarde pasada con, con Sandra y con Francesc. Todo tiene que ver.